Muy buenas noches, queridos televidentes. Mi nombre es María Luna y otra vez estoy trayendo a ustedes mi programa Diálogo Democrático. Good evening, friends. Once again, I am bringing you my special Democratic Dialogue program, which you remember that I bring each month, and this is a live show. I have to warn everybody that whatever I said stays in, I cannot take it back. So I try to make, you know, be very careful about what I said. Como sabemos, este programa es en vivo y tengo mucho miedo muchas veces decir lo que no debo decir, pero como soy bien honesta, estoy tratando de hacer lo mejor posible. Thank you so much, Manhattan Neighborhood, Carla and Freddy, to help me. They produce this show. And each month they suffer through, you know, the problem that I give them in order to make sure that this program gets there on time and that my guests have all the information and facility to help me to carry these programs. Esta noche, como siempre, les doy las gracias a Manhattan Neighborhood por proveerme el espacio y ayudar a producir a Freddy Pinto y Carla, porque cada vez me ayudan bastante con este programa. Esta noche tengo el placer de tener una invitada muy especial, porque como ustedes saben, uno de los focos y mi misión ha sido trabajar en esta comunidad para traer información, educación y darle a nuestro público algunas de las cosas importantes que debemos aprender y tratar para mejorar nuestras vidas. Uno de los focos más importantes para mí ha sido siempre la educación. Y esta noche tengo la facilidad de tener como invitada una persona que está trabajando para una de las universidades mejores que tenemos en nuestras comunidades. Y como ven, el título del programa es Boricua College is my neighbor. Boricua College está en nuestra comunidad. Eso quiere decir que por muchos años yo he estado muy atenta a lo que Boricua College provee para nuestras comunidades. So, today I have the pleasure of having as my guest Yvette Camacho. Ella es la directora de admisión y Boricua College queda a 2 cuadras de donde yo vivo, así es que es alguien que yo conozco bien. So I am so glad to have Yvette Camacho as my guest tonight, and which someone I just recently met in person. And thank you so much, Yvette, for being here with us. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Thank you for the invitation. I'm so happy to be here with you. You look beautiful as always. Thank you. Thank you. Yvette, I know that you've been in Boricua College for a long time. And this is extremely important to us to hear your side of how you can present the university, the college to us. Esta noche te voy a dar la oportunidad de que hablemos, porque este es un diálogo. Cuando digo un diálogo democrático, es abierto, independiente, transparente, para empezar a tratar de que las personas que nos están mirando sepan y entiendan de los beneficios que podemos obtener de Boricua College. So I do this thing, you know, back and forth. Sometimes I repeat myself. But anyway, I just want to make sure that we bring the information about Boricua College, which is a university that is really in my neighborhood. And that's why we say it's our neighbor. It's someone that we can just walk, you know, from home. We don't have to take transportation, although we do need to get there by transportation, a lot of people, since you also have a campus in the Bronx. But locally here in Washington Heights, it's so convenient, and there is no excuse
for people not getting to college, just walking to college from their home. Este es el beneficio que tenemos de tener esta universidad aquí. So what can you tell us about Boricua College and your history with them? Yes, Boricua College initiated in 1974, and it was Dr. Victor Alicea initiated the college. The reason for it is because the community, there was a need, right, for people of color like us to have an education. And at that time, because of discrimination, there was difficulties for people of color to get into college. So he saw that need and he created this college. The reason why he named it Boricua College, not only because it's his background, but at that time, the population was mostly Puerto Rican. And but the school is open to everyone. You know, there's no doors locked to anyone. It's for everybody. We have people in Washington Heights is mostly the Dominican community. We have African-American, Puerto Rican, Mexican, all different cultures coming to Boricua College. Yes, I know. Well, Dr. Alicea, whom I met many moons ago, as you know, the 1974, I was around here, but he was a very close friend of a good friend of our assemblyman, Denny Farrow, who helping out to negotiate having this college certified, because it, as you know, because it's a minority college or helping minorities, it wasn't easy. It was expensive at that time. Mm-hmm. I'm not talking about the tuition or anything like that, because we go into that a little later. Not about the, you know, the actual dollar, but the accessibility to people like us to attend college. Yo conocí al doctor Alicea por medio de Denny Farrow, que era mi asambleísta y mi, también y mi vecino, cuando comenzaron el proceso de certificación, que fue un sueño, y eso, ese goal de educar y de mejorar a nuestras a nosotros, los minoritarios, para obtener esa educación colegial que es tan importante. Y ahora, como tú sabes, sin esa educación, muchas personas van a fracasar. Y esta es una oportunidad de nosotros traerle más información, no solamente por medio de flyers, pero también de que oigan y que entiendan que este es un proceso extremadamente importante para nosotros, que ahí tenemos nuestros hijos que podríamos quizás mandarlo a Harvard, a Yale, a Cornell, a nuestro otro vecino, Columbia University, pero ¿quién puede pagar esas tuition de nuestros hijos? Y esta es una gran oportunidad que le brindamos. So anyway, so I, as I said, Dr. Alicea is someone that should be, I mean, not honored, because he doesn't need honors. Everybody knows who he is and what he has done. But I think for the future, and make sure that everyone that attends your college knows how difficult it was from the beginning to keep this thing. I mean, this is 2021 and it's still going strong, and we need to support, you know, Boricua College, yes, for the betterment of our community and our future leaders. Exactly. Yo también me he puesto mucho en comunicación con el colegio aquí en la 156 y Broadway. Algunos de los programas que ustedes tienen de la comunidad. Algo importante que le han abierto también el espacio para que nosotros podamos tener una reunión con la policía. No sé si estás, sabes de esto,
pero nos prestan el espacio para tener esa reunión mensual, que la policía se comunique y se reúna con las personas de la comunidad para tener esa interacción de seguridad, de respeto, y que nosotros necesitamos también, no solamente educación académica. So one of the, I'm just saying that one of the, and this is how I met you, because mm-hmm. I know that, you know, you participated on the book bag for the children of our community sponsored by Assemblyman Al Taylor, and yeah. also recently the Unity Saturday, the between the police, the and the community working together, and and you were there giving out flyers and making sure that everybody, you know, knows about Boricua College. So I don't know how much more do you want to add before I just want to ask you also about you. Okay. And you know, tell me a little more about you. Don't tell me how old you are or anything like that. That doesn't matter. But I mean, your relationship and your job with Boricua College, at Boricua College. Okay, yeah. I actually lived in a neighborhood. I live in New Jersey now. And I initially started in Boricua College as a student in business administration. And I took, after I was in school, some time away and worked in different positions, and decided to come back to Boricua College in admissions. I'm actually an admissions officer. I really love the school because it has a really unique approach to education. We have different ways, a holistic approach to education. So every student gets a professor that works with them one-on-one. So you get your own professor once a week that sits with you and mentors you and helps you every step of the way to make sure you make it from step one to the final step and you graduate. Okay. You get to have the free laptop and printer this semester because of the government helping the school. We're getting this grant that we're helping out the students. We're a school that is not for profit, so we're here to give back to the community and assist them as well with that, with the, you know, and also having that tuition low helps them also to be able to go to college. Yvette just said something extremely, extremely important, mm-hmm. how the education process goes, mm-hmm. how the students are getting, you know, a tuition, I mean, mm-hmm. and help by, you know, a counselor or a teacher. Una de las cosas importantísimas es cuando nuestros jóvenes y cualquier persona de cualquier edad comienza una educación a ese nivel y necesita un mentor, una persona que lo dirija, una persona que le dé las pautas de cómo continuar esa educación y que no vayan entonces a tener miedo y a dejar la educación, continuar su educación, porque no tienen alguien que le provea ese respaldo. Y esa es una base muy especial, porque sabemos que como muchas personas comienzan esa educación y si no tienen ese respaldo, entonces no van a poder continuar, se le hace difícil. Así que ese punto que estás hablando es extremadamente importante para que la educación, esa persona continúe su educación. Otra cosa que también nos dices que es importantísima, que recibieron una ayuda para entonces mejorar el sistema de la educación, y esa es mejorando el sistema de educación, pues por supuesto ustedes protegen al estudiante. El proceso de admisión, de inscripción, vamos a suponer, una persona ha terminado high school, y quizás no está suficientemente preparado para continuar una educación universitaria. ¿Ustedes tienen algo que pueda ayudarlos o cómo funciona eso?
Tenemos un programa que se llama College Prep para los estudiantes que no están a nivel todavía para la clase de colegio. También el mentor, el profesor que se sienta con ese estudiante una hora a la semana, le va a dar esa ayuda y el apoyo que necesita para poder triunfar en la escuela. También tenemos tutoring si el estudiante necesita eso. Ajá. Sí, porque yo sé de muchas personas que han tenido, que han dejado los estudios porque no tienen esa facilidad y ese beneficio para continuar, y que es duro, principalmente muchos de los estudiantes que están en Boricua College están trabajando, son padres de familia, tienen otras obligaciones, y esto que ustedes le proveen los ayuda inmensamente a continuar y que terminen su licenciatura o cualquier goal que ellos quieran obtener. Cuando ustedes, los requisitos que necesitan para inscribirse, so what type of documentation, information do you need to register at Boricua College? See, Boricua College is really a private institution. It's not for profit. I don't remember. It's not for profit. Okay. Yes, it's not for profit. Okay, so you would need to have your high school diploma or GED. You would have to have the income. It could be a budget letter or tax return. So, for instance, for the fall, we are looking at 2019 tax return or budget letter. Aside from that, you need to bring in your Social Security card and a picture state ID. So how about financial, you know, assistance? Ayuda financiera. ¿Ustedes le ayudan a conseguir ayuda financiera si es necesario? Sí. Sí, so ellos, con esa información que nos están proviendo, we send them to financial aid, and financial aid does the application for the Pell and TAP grants. If they've never been to college before, we have the program called HEOP, and HEOP would cover everything, including any supplies, transportation, and also a stipend. So that at the end of each semester, they would get a check. Oh, yeah. Sí, sí, no, eso. Importantísimo saber eso. ¿Y qué pasa si una persona que ha dejado la escuela muchos años antes y regresa para continuar sus estudios? The people who are people who have stopped going to school for whatever reason, they want to continue, you know, going back and getting the a college degree. So, do you have a special admission, or how am I going to say it? Someone's different than the one that just recently graduated high school, high school students. So our school was designed for adults, like working adults, you know, but we also take anyone from any age. There's no age limit, you know, they should be graduates, so normally 18 and over. The other thing that's special about Boricua College is that you don't have to take any remedial classes. Most students, when they go into college, they have to take almost a year of remedial classes, which they get no credit for, okay? And that eats away their financial aid, you know? And a lot of times at the end, they will end up with a bill. Yeah. It's possible if they use all of the financial aid with remedial classes. They don't do that at Boricua College. So every class you take is a credit class. Yeah. Regarding the student, let's say that went to college one time and had a break and then came back, we consider them transfer students. And we would request their transcript, and we would go through the same process, admissions process, to register them. Mm-hmm. Yeah. Okay. Entonces, eso es importante, lo que también nos ha dicho, de las personas que quieren regresan a estudiar, que los ayudan ustedes a hacer el transfer, la documentación primero y también asesoramiento de lo que necesitan para, y que esos tienen los créditos, que no pierden ningún, sí, ninguno de los beneficios que han ganado anteriormente. Sí. Me parece bien, me parece que.
Exacto. Los créditos que han tenido anteriormente, nosotros los revisamos para ver si son aceptables. Y otra, ¿qué pasa con el idioma? Vamos a suponer personas que no hablan el inglés fluente, que tienen problemas con el idioma. ¿Cómo ustedes trabajan con esas personas a ese nivel? I mean, I'm talking about the people who the English is they're not really proficient in English, but they can, you know, they can understand and benefit from that education. So how do you handle that? Oh, most of our students are English is their second language, you know. So most of our professors are bilingual, you know. So we definitely look at the student and they're actually getting graded on their own ability and their own progress. So it's a really good opportunity for them, for their development. And basically, what can I tell you? It's an opportunity for them to grow as a person in knowledge. You know, it's a whole holistic approach to education. So we look at every aspect of the person's growth, not just like when you go to a traditional college that you have to memorize textbooks, but we want you to learn not only from memorizing, but from all of the senses we incorporate in learning. Yeah, they use all of the senses. So you're actually learning in a group setting where you're interacting with your peers, with your professor. So it's a very tangible experience of learning. Okay. Entonces, algo también que es que me interesa bastante es que la educación que ustedes proveen es personal. Mm-hmm. Más que tecnológica. No todo el mundo tiene la habilidad de estar up to con la tecnología de ahora y hay muchos, por supuesto, mucha de la educación se le hace difícil por eso. Entonces yo creo que me parece que me sentiría mejor en estudiar en persona y con personas que me puedan poner atención y no que depender de un aparato así como estamos haciendo nosotros ahora. So that is really, this is really great, great because technology is just getting away with a lot of stuff. And I just don't know if the education that the people are getting, you know, through the technology system is, you know, in comparison with the personal touch, is, you know, which one is benefiting the most. I believe the personal touch is always better. Right. Okay. Yeah. So now let's go into the monetary, you know. So the people have to pay, you know, how the fee goes. They have to pay ahead of time. They have to pay, you know, in partial payments. I mean, is there a facility that, you know, you can negotiate with the poorest of the poorest? Well, the poorest of the poorest normally get fully covered with financial aid, right? The tuition is $5,500, is on the lower end for a private college, definitely on the lower end. And again, I think it's a really great investment whenever you're investing in your education, especially if you compare it to a CUNY. The tuition might be a little bit lower at a CUNY, but you're spending a whole year getting, you know, taking these courses that you don't get any credit for, you know. Mm-hmm. So, you know, that's a savings right there. Okay. So, ¿cómo ustedes hacen el atraer a los estudiantes? Yo sé que usted, la capacidad que ustedes tienen es limitada. No pueden tener quizás una capacidad de 400, 500, ¿cómo se llama? Estudiantes. Así es que ustedes tratan de atraer principalmente recientes graduados de high school o ustedes tienen entonces, escogen quién puede o quién pueden admitir
en un semestre o como sea. Nosotros tratamos de ayudar a cada estudiante que desea estudiar en nuestra escuela, cada estudiante. Okay. Nosotros trabajamos con agencias. El advertisement ahora que estamos haciendo está en la guagua, pero normalmente es the word of mouth. El estudiante hablando con otro estudiante, la comunidad misma hablando con uno el otro. Es la manera que nosotros podemos llegar a la gente. Recordar. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos aquí en esta área algunas high school, como son la Gregorio Luperón, Joshua Tenton High School, algunas que son privadas. Ustedes tienen comunicaciones con ellos para informarles, hacer las facilidades que tienen local, porque hay muchos estudiantes, muchos padres que creen que nada más enviando los hijos a otras universidades fuera es la única oportunidad de una de un diploma académico universitario y una buena educación que ustedes la están proveyendo. So, do you have that relationship with the high schools in the area? Yeah, we do. We work with different high schools in the area. We do the high school fairs, you know, different things like that. Mm-hmm. Okay, good. Now, let me, one thing that I need to, you know, I'm going to ask. What is the ratio of the student? Are there more male than female, female versus male? You know, I mean, it's really important for me to know. That, I would say, you know, 80-20 their fair share. I think it's 80-20. It's mostly women. Okay. I don't know what's happening with the men. So I think maybe we can do now the little promo. I think that you gave us a little promo, right? Yeah. Oh, I also wanted to say there's also a campus in Brooklyn. So we have three campuses. Right. All right. So. Let me see if Carla knows about the little promo now. Look at me. It's been over 25, 30 years since I've been in school. I'm sitting here now learning, thriving on it. It didn't matter what I didn't know. It's just taking that first step. I knew that making the choice to go back to school was the right thing. If you're ready to take that first step, walking through the doors of the Bronx campus, come see what we have to offer. We're gonna walk with you, because when you start here, you're gonna finish here. Beautiful. Entonces, la educación que yo creo que me interesaría que las personas se pongan atención y que se tomen la oportunidad de conseguir una educación universitaria. Después de esa graduación, ¿ustedes tienen también algunos servicios, ayuda para que los graduados tengan oportunidades de trabajo o de quizás no solamente, o volver otra vez y tomar otro tipo de educación en otro tipo de ¿cómo se llama esto? De profesión. You know, like, if you have, you know, how many people come back and get another type of, you know, a professional education once they graduate from whatever they have just finished? So let me start with the programs we offer. We offer childhood education, business administration, human services, and liberal arts. Okay. In the bachelor's program, in the final year, the students are going to do internships. And I would say 99% of our students that do the internships get hired at those jobs that they're doing the internships in. So we have a really high rate of graduates that leave our school with jobs. We also have a master's program. So after they graduate, they can continue on to their master's program. Our master's program is, I think, the tuition is not as high as most master's program degrees. Es muy importante esa información que estamos mirando en pantalla acerca de los programas que ustedes proveen. Y además de lo que me estás diciendo, de que pueden venir otra vez
y recibir su máster en el futuro y que no es tan fuera de nuestro bolsillo, porque también tenemos que saber que no toda la educación debe ser gratis, aunque Bernie Sanders dice eso por ahí, la realidad es otra. Yo creo que es más beneficioso cuando nos sacrificamos y sabemos lo difícil y duro que ha sido obtener una educación y no que se la regalen así como así. Aunque hay personas que definitivamente necesitan esa ayuda y no debemos dejarlos fuera para nada. Pero me parece que esta educación que ustedes están y las facilidades de los programas que tienen es extremadamente importante. Tenemos también el competencia por aquí. Tenemos también, supe hace poco, vinieron al Community Board una presentación del Borough Manhattan Community College. Tenemos otros colleges que nada más hay que coger el bus, el subway, a cruzar el puente. Así es que yo sé que ustedes están proveyendo una educación súper, porque ahora mismo también una amiguita de nosotros se graduó este año y está en las nubes de lo dichosa, porque está un poquito floja, no quería continuar en educación y ahora se ha dado cuenta de lo maravilloso que es decir ya me gradué, y entonces el trabajo que tiene es algo que me parece que también ustedes deberían tener de vez en cuando. I don't know how, if you have graduates reunions to bring out, to get this information out. I mean, it's extremely important that we know that around the corner from here, we don't have to get all dressed up or anything like that, that we are going to, sit and get an education and in, 2 years or 4 years, college. So when I saw you recently, and my sister and I were very much, trying to get this information, more to our community and, passing out the flyers, even if you are a private institution, I think that, you deserve that we all help out and give this information, to the public. Now, could you tell me a little more about the future of Boricua College? Okay, so also one other thing I wanted to add is that Boricua College is nationally accredited through the Middle States, just like any CUNY college, out there. Any college could be Columbia. We're held to the same standard. So our education, it is a quality education that you are getting. You don't have to do any remedial classes. So at that BMCC or hostels, you will be doing those remedial classes. And in our school, you're going to be treated like family because we want to make sure you're going to graduate as fast as possible. And the schedule is flexible, so you could work a full-time job and you can go to school full-time. It's very doable. We have two traditional classes where you would be doing classes online, and the other 60% would be in person. So that one-on-one with the facilitator, that group session with your student peers, and the other class, which would be like going on site visits, experiential studies. So it's a very great, well-rounded education where you're going to benefit and you're going to get your degree and you're going to be an expert in your field because you have that facilitator, which is a professor with either a master's degree or above, and they have all the resources to help you, to be able to get all the contacts you need to be successful in your career. Entonces, iba a traducir un poquito lo que me acabaste de decir, pero se me olvidó un poquito. No capté todo. ¿Me lo puedes decir esto en español?
Ok, lo que quería decir es que... Yo sé que tienes un poquitico de miedo en español, pero está... No, está bien. Perfecto. Boricua College es un colegio que es completamente acreditada, como cualquier otro colegio, que puede ser Columbia o puede ser uno de CUNY, como ella mencionó, de BMCC o Hostos, ¿verdad? A nosotros no estamos en el mismo nivel. Ellos nos están mirando al mismo nivel. Ok, so va a recibir una educación que es de calidad. Ok, tú tienes una hora con un profesor que se va a dedicar a ti. Y él tiene todos los recursos para ayudarte, para que sea una persona completamente professional, no sé cómo decirlo, un profesional que vas a tener una educación y una experiencia profesional a un alto nivel en comparación con las otras universidades que tenemos. Así es que sea no podemos decir porque sea Boricua College, no es, la educación no esté al mismo nivel de otras universidades que están en otras áreas fuera. Hablando de universidades fuera, ¿han tenido ustedes relaciones o intercambio con otras universidades de fuera, like exchange students o algo así, o no tienen? Nosotros teníamos ese International Studies anteriormente, pero ya no lo tenemos en este momento. Bueno, por el problema de la pandemia y algo así, así entiendo. Okay, yeah. Ahora, ¿las inscripciones para este semestre ya comenzó? ¿O cuándo comienza? ¿When are people registering for the next semester or for this semester? Ahora mismo estamos haciendo la registración. So, tenemos 2 semanas más si están interesados en registrarse para este semestre. Okay. ¿Y comienzan las clases cuándo? Las clases van a empezar la próxima semana, pero tenemos un late registration. Aparte, tenemos una segunda full registration, que eso será para noviembre. So, todavía hay oportunidad. Ok. Gracias por decir. Se me ocurrió ahora recordar que están ya inscribiendo para este semestre y ya me dices que también tienen para el próximo, en este mes, ya después de a mediados de septiembre, sí, para comenzar en este semestre. Y después tienen en noviembre, ¿me dices? Sí, en noviembre va a ser el segundo semestre del FOA. Dos que son 15 semanas son los semestres. So cada semestre va a tener 15 semanas. ¿Las clases son diarias o las clases son, cómo son las clases? Va a tener una clase con el profesor que va a ser una vez a la semana, esa es una clase. Él le va a dar todas las instrucciones para los módulos que vas a emprender. Aparte de eso, tiene otra clase que es con el grupo de estudiantes. Y entonces tiene 2 clases que son por computadora, online. Okay. Esa clase es como si fuera tener un textbook. Sí. Y tú tienes los capítulos y aparte de cada capítulo hay un video con el profesor dando la lección. Y después de la lección que hay 5 preguntas como quiz question. Y tú contestas eso enseña que ya completaste ese capítulo. Entonces, la situación del COVID no tiene nada que ver para protección los estudiantes cuando están en la misma classroom. Pero nada más quería terminar esto. Nada más tendría que entrar a la escuela 1 o 2 veces a la semana. Ok, ya entiendo. Nada más 1 o 2 veces a la semana y las otras trabajo lo puede hacer de su casa, a su horario. Ok, está bien. Okay. Bueno, entonces, déjame, otra pregunta acerca de esto mismo.
De esto me ahí la pregunta que quería hacer es, entonces tienen las clases, también tienen clases los sábados, ¿verdad? O nada más tengo de clase en los sábados también, pero no tengo el esquema todavía de la clase conmigo. Sí, está bien, okay. Entonces las clases son, pues es importante, hay personas para la que estudien también los fines de semana, cuando sea apropiado para ellos. Entonces, déjame ver, se me ha quedado algo porque yo dije, tengo que hacer todas las preguntas porque estoy muy interesada en ver cómo nosotros, personas como yo, que ya de edad avanzada, uh-huh. tratamos de influenciar a las personas que puedan continuar uh-huh. la educación y principalmente a la juventud, que no sabemos cómo va, vamos a tener un futuro incierto, como estamos viendo. No quiero ser pesimista, pero yo sé que antes, cuando yo estaba creciendo, tener una bachillerato en high school, podías conseguir trabajos que podías pagar la renta. Pero ahora no. Si no tienes una buena educación universitaria, y también yo quisiera ver cómo es posible que se oriente, orientación a muchas personas les gusta una profesión y quizás no tienen esa habilidad para esa profesión. Quizás un profesor puede descubrir que o ayudarlo a dirigirlo quizás a una profesión que le va a beneficiar más y le va a ser más fácil conseguirla, que no tener una frustración de estar en una universidad, coger una profesión que no le va a ayudar. Entonces, eso es algo que creo que quizás los tutores que ustedes tienen, los mentores, pueden hacer y observar y ayudar a esas personas que no están decididos todavía qué quieren hacer. Exactamente. Por eso, no solamente se le habla una vez al semestre, sino una vez a la semana. So, el estudiante tiene mucha oportunidad de expresarse y dejarle saber qué es lo que le interesa. Tenemos clases por el día y también por las noches. So, si el estudiante prefiere venir de noche, es de 6 a 7 y media. Si por el día, la clase lo dan de 11 a 1 y media. 2 y media. Es una hora y media la clase. Bueno, entonces, déjame ver, yo creo que cubrimos ya todos los niveles, ¿verdad? No quiero cansarte y no me voy a despedir todavía, pero quiero tomar esta oportunidad para los que nos están mirando. Estamos mirando la situación mundial, el peligro que tenemos ahora mismo con el COVID y con el Delta que se está aumentando, y necesitamos las personas se vacunen, que tengan protección, que usen las face masks, que tenemos que tener un poco más de responsabilidad para poder nosotros tratar de que esto se elimine o que se reduzca el peligro que tenemos en nuestra sociedad con esta pandemia. Ustedes también, por supuesto, yo sé que están tratando de educar, de informar a las personas que hay áreas donde se están dando las vacunas. Hoy me enteré que en la calle 207, en Alto Manhattan, en Inwood, están proveyendo, tienen dos vans para dar las vacunas y le están también dando $100 a las personas y el transporte para que, si les queda un poquito lejos, vayan a vacunarse. I'm appealing to the people who that are really still waiting not to get the vaccine. I don't know what you are waiting for. We cannot continue having people dying. I just heard someone that I know passed away yesterday, someone from this area, that decided that she was not going to get the vaccine, and guess what? She's gone. Mm-hmm.
it doesn't hurt that much. It's just a little pinch. We need to put this thing away soon, sooner than later, without seeing our people, you know, dying unnecessarily. Because with excuse, I don't know what they're getting. Well, if we look at what they have in the, you know, hot dog and the frankfurter, and we go and eat a lot of stuff that we don't know where it's coming from and how is it prepared, we should not be afraid to have that vaccine done just for our security. Así es que vamos a ver cómo podemos vacunar a todas las personas que puedan caminar. Y si no pueden caminar, pues también le llevamos la vacuna a sus casas y le hacemos. Todo el mundo, bueno, mucha gente conoce dónde me pueden conseguir y yo les puedo dar esa información en otro lado. No le voy a dar mi teléfono aquí porque ya tú sabes, no duermo esta noche. Pero sí estoy dispuesta a trabajar y asegurarme de que haya protección y que la vacuna es algo que es importantísimo y necesario. Y Beth, ha sido, bueno, una alegría para mí tenerte, que aceptaras esta invitación, porque todavía tenemos un poquito de tiempo en el programa, pero quiero informar a las personas en nuestra comunidad de algunas de las cosas. Principalmente septiembre comenzó hoy, que un día lluvioso, pero tenemos muchas cosas también que aprender. Y de Boricua College, yo no creo que hemos dejado algo fuera, no sé. Sí, ¿qué tú quería decir que es un requisito tomar el COVID shot para estudiar, no solamente en Boricua, pero también en los colegios CUNY, en todos los colegios de Nueva York, están requiriendo la vacuna de COVID. Puede ser que si el estudiante tiene algún circunstancia de salud o de religión, se podría hacer una excepción. A lo mejor ese estudiante tendría que estudiar online, pero eso es una cosa que se va a hablar individualmente con el estudiante. Sí, porque tiene que ser jóvenes y viejos, cualquier edad, eso no es. Yo quiero dar a las personas que nos están mirando el teléfono del campus de aquí, de Manhattan, de Washington Heights. Ah, oh, ya lo están viendo en pantalla. Por favor, usen esta oportunidad para obtener una educación excelente. Necesitamos que también asistir o tener nuestros diplomas, nuestros doctorados y nuestro PhD, nuestra licenciatura de colegios como Boricua College, que porque tenga el nombre de Boricua College, no quiere decir que no esté al mismo nivel de las grandes universidades de este país, de esta ciudad. So we need to support our colleges and you know that our people are getting all the benefits and all the help. And just to make information in order for us not to stay home and watch television only. We need to get that degree. We need to make sure that our children, people that have young people, they can go to school also at the same time that their younger are. You know, it doesn't limit people from not getting an education. We only have to have, you know, that desire, that push, that drive. That an education is extremely important. And, you know, even when you are 95, 100 years old. But anyway, I'm just trying to get most of the younger people to attend college and to make sure that they have an opportunity in the future to be the leader. Necesitamos el liderazgo de personas, pero con educación, preparados y personas jóvenes que van a ser el futuro de nosotros y necesitamos darle ese respaldo que ustedes están dando para beneficiarlos con una educación que no es costosa, que es accesible y que en el futuro va a pagar. Así es que
Ese es mi consejo. Quiero tomar la oportunidad en mi programa, Ivette, tú sabes que yo soy district leader, me muevo a muchísimos niveles en esta comunidad, de que tenemos en el Community Board número 12, que queda en el 530 de la 166. Las oficinas están abiertas de 9 de la mañana a 5 de la tarde y hay muchos comités que funcionan desde allí. Están en el sexto piso y el teléfono de ellos es 212-568-8500. Y la reunión general del Community Board es el último martes del mes. También quiero invitarlos a la reunión del Concilio de la Policía de la Comunidad, que va a ser el último jueves de este mes de septiembre. Y vamos a tenerlo en el precinto 33 que queda en la 170 y Anson Avenue a las 6:30 de la tarde. Quiero también decirle a nuestros amigos judíos que en este mes, en estos días, van a celebrar sus actos religiosos, Yom Kippur, and also no Hanukkah, no me diga. Se me va a pasar, no me diga que se me va a pasar, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah que comienza el día 7 de septiembre. Así es que tenemos que tener conciencia de otros grupos étnicos y religiosos que debemos trabajar con ellos y también respetar sus religiones y sus días de que son extremadamente importantes, como ellos respetan las otras religiones que tenemos en nuestra comunidad. No se me queda más nada. Déjame ver, ¿la reunión de quién? Mi hermana me está diciendo. Ya lo dije. La reunión del... mi hermana me está recordando que se cometió un error. El Concilio de la Policía del Precinto 33 es el último jueves de septiembre. El 23 de septiembre. También en septiembre, ya lo cogí, ya lo tomé. Así es que el 23 de septiembre, el Community Board es el último martes, ahí es que está, de septiembre. Quiero también darle las gracias, como le dice siempre, a Manhattan Neighborhood por estar siempre con nosotros. Una de las cosas que también tenemos que tener presente es que vivimos en una comunidad mixta. Vivimos en una comunidad que debemos respetarnos unos con otros. Tenemos un problema muy serio de ruido, de personas que andan haciendo la música muy alta en los carros, que no dejan dormir a nadie. Tenemos el problema de las bicicletas, que a todo el mundo le gustan las bicicletas. Muchas personas no pueden usar bicicleta por cualquier deficiencia física, pero necesitamos que las personas que usen las bicicletas, por favor, respeten los derechos de las personas, de los pedestrians, de las personas que estamos caminando, que muchas veces le tenemos miedo porque pasan por ahí como si no le tienen miedo a nadie. Debemos respetarnos unos con otros. Déjame ver, ¿qué más me falta? No me falta mucho, pero todavía tengo como 5 minutos de programa. Ibe, ¿quieres decir algo más? Bueno, yo estoy disponible para cualquiera que tenga preguntas. Me pueden llamar al colegio al 212-694-1000. Mi extensión es 674. Y me gustaría conocerlos. Bueno, yo quiero, el teléfono de Ivette es 212-694-1000. La extensión es 674. No, tengo que tomar esta oportunidad, Ibe, de que tú me saludes a Teófilo Santiago. Okay. Teófilo Santiago, lo conozco. Hemos trabajado junto en una organización llamada Seniors Helping Seniors, que ahora mismo está dormant because of the pandemic. No nos hemos reunido. Hoy hablé con él y estamos hablando de los comienzos de Boricua College y de los años que nos conocemos. Es una gran persona, pero sí, ahora él está en el Bronx, trabajando en el Bronx.
Nosotros estudiamos juntos. Sí. Años atrás. Sí. Entonces, un gran caballero. Cuando sí. hablamos de personas decentes y de personas dedicadas a su profesión, sabemos que Teófilo es una persona que tiene, se ha ganado el respeto y más dentro de Boricua College. Entonces vamos a, yo creo ya estamos terminando. Buenas noches. El próximo programa de nosotros es en octubre 6, el primer miércoles del mes. Gracias a Carla and Freddy. Muchas gracias a Boricua College. Muchas gracias. Y a Ben Camacho por estar aquí con nosotros esta noche. Yo creo que estamos ya fuera de... Todavía no. Todavía necesito un minutito más. Bueno, pero puedo decirle que se cuiden mucho más del también de los caseros que están abusando. Y vayan a Boricua College. Necesitamos a Boricua College para una buena educación y para un futuro mejor para nuestros jóvenes y para los adultos también, que necesitamos un mejor futuro. Muchas gracias a todos. Me parece que ya estoy casi fuera del aire. Y los vemos el próximo mes. I'm going to be one of the first in my family to graduate out of college. It's like winning a world title, you know, because I'm representing my family. I walk around with my family's last name, and they know everything that I do for them and I do for myself. So not only I want to be successful in the ring, but I want to be successful in life, and to get to that is to come home with different diplomas and different degrees. Boricua College is very flexible with me. I am a working mom of five, and they did offer evening classes. They offered daytime classes and even weekend classes. They understand as well that we have jobs and many of us have, you know, families, and it's not as easy to get back into school. Look at me. It's been over 25, 30 years since I've been in school. I'm sitting here now learning, thriving on it. It didn't matter what I didn't know. It's just taking that first step. And with that first step, you have all kinds of people trying to help you. If you're ready to take that first step, walking through the doors of the Bronx campus, come see what we have to offer. Once you set your goals and you define them, allow us to help you achieve them. You're never gonna be alone ever again. We're gonna walk with you. We're gonna stay by your side, step by step throughout the whole process. Because when you start here, you're gonna finish here.